Dice, A 2, 2 por 3, 6, a 8. 10 gramos de un mineral. Como voy a bajar el siguiente y el siguiente ya es un decimal, ya tengo que poner aquí. ¿Vale? 10 gramos de un mineral que tiene un 60% de zinc. Yo, antes de seguir, ya puedo decir qué tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer antes de seguir? Sacar los gramos de zinc, que sería el 60% de 10, que son 6 gramos. ¿Vale? Dice, se hacen reaccionar con una disolución de ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico. 96% en riqueza y densidad, 1823 kilogramos por metro cúbico. Dice, calcula la masa de sulfato de zinc producido, el volumen de H2 desprendido. De aquí yo puedo sacar cómo es la reacción, ¿vale? Es zinc más ácido sulfúrico da... 8,633 es igual a 8,6. Sulfato de zinc. Vamos a ver esta. Mirad. Aquí ya tenemos. E hidrógeno. ¿Cuál es la valencia del zinc? ¿Qué valencia tiene el zinc? La valencia del zinc 10. No cambia nada, ¿vale? No, pues lo voy a hacer es multiplicar el divisor por 5. Pero... ¿Esto es 5? Porque quito el decimal, porque sería por 100, 1 y 2. Quedaría 2. Ah, no, entonces queda así, porque este también tiene 2. La ajusto, que está ajustada ya, ¿no? Menos mal. ¿Ya no? ¿Está ajustada, no? Y ahora, me piden, a ver lo que me piden. La masa de sulfato de zinc producido. Hasta el lunes. Entonces tengo, igualmente. Tengo que sacar los gramos de esto. ¿Qué hago? 6 gramos de zinc por... Calculo los moles de zinc. Un mol de zinc son... 65,38. Por llevarte la contraria, 65,4 gramos. Por... Ahora, un mol de zinc... reacciona con un mol para dar un mol de sulfato de zinc y un mol de sulfato de zinc pesa más el azufre, que es 32, más 16 por 4. 6 por 5, 30. 30, 0, me llevo 3. 6 por 2, 12. Y ya está. Y me he llevado 15. De 15 a 20, 5. Me llevo 2. Ahí me da 14,8 gramos de sulfato de zinc. Y lo dejamos ahí. ¿Vale? Y luego me piden el volumen de hidrógeno desprendido en condiciones normales. Pues calculo los moles de hidrógeno, que sería igual, solo que aquí tendría un 2, ¿no? Yo no. Hago la cuenta, me queda 6 por 2 partido, me da. Ah, no, tendría que calcular los moles, los gramos, ¿no? Vamos, hasta aquí me llega para calcular los moles, ¿sí o no? Me piden los moles de hidrógeno. Si es 1 a 1, 6 gramos, esto, un mol, ¿vale? Entonces me sale aquí del tiro los moles.
0,0917 moles de hidrógeno. Y calculo el P por V en condiciones normales. 1 por el volumen, número de moles. Por R, por T. ¿Cuál es la temperatura? 173. ¿Esto es lo que te parece a ti difícil, Candela? ¿Te parece difícil o no? ¿Sí o no? Vamos a ver. Todo esto que te he señalado son de ajuste y esto, ¿vale? Pues veo que le dan caña. Mira, ¡jo! Pues lleva 20 ejercicios, que son 130. Hazlo todos los que puedas. ¿Cuánto crees que te va a dar tiempo a hacer? ¿Sí? Buena actitud.